¿Quieres algo de tomar? Tengo ron, agua y leche. ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Eso qué significa? Ron, agua o leche. Pregunta significa lo que significa. Mira, pendejete, estoy ofreciendo algo de beber. Si fueras un poquito perspicaz, poquito nada más, ya te habrás dado cuenta que por lo menos ahorita no te voy a matar, pendejo. Ron, agua o leche. Salud. ¿Cómo me la tomo? Puedo ser tu mesero, cabrón, pero no tu nana. ¿Quién te pagó para que me mataras? ¿Me adivinas? No. ¿Qué tal que si te dijera que fue la chava esta que te coges casi todos los días en el motelito ese? ¿Marta? No. No, no, ella no puede haber sido. No. Tienes razón. Ella no fue. Fue tu esposa, brother. Mi esposa. ¿Ella sabe lo de Marta? No sé. ¿Sabe? El esposo de Marta. Uy, está casada, cabrón. Puta madre, brother. Como ves, hay un chingo de gente que te quiere matar. ¿Tú crees? No sé cómo se llama mi perro. Me lo encontré en la calle. ¿Cómo le pondrías? No sé, solo vino. Puta, qué imaginación, cabrón. Has de ser publicista. No, yo pensaba en algo así más bien como Gustavo. ¿Gustavo? ¿Conoces algún Gustavo? Mi hermano se llama Gustavo. Gustavo Garfias. ¿Gustavo Miranda Garfias? Mi medio hermano. Ay, David. David, David. ¿Pero qué hiciste para merecer un hermano así, cabrón? Me dijo que era tu socio. Es mi socio y mi medio hermano. ¿Él te pagó? No sé. Tú dime. ¿Cuánto te pagó? 5,000 pesos. 5,000. 5,000 putos pesos. Bueno, menos mal estos para los Rolling Stones. ¡Hijo de su puta madre! ¿Pero por qué, cabrón? ¿Qué le hice? Pues él dice que te lo estás transando. ¡No, ni madre, cabrón! ¡Sí, es mi hermano! ¡Es mi hermano! Calma, hijo, calma. Es lo que él dice. Y además, que no grites, cabrón. Va a tener que dar de putazos. ¿Entonces qué? ¿Cómo le ponemos? Me vale madre, es tu puto perro. No le digas así, cabrón. Acuérdate que todo dueño se parece a su perro. Y además, ¿cómo decirte? Si no fuera por él, estarías muerto, cabrón. Calma, hijo, calma. Mira, voy a estar en mi cuarto viendo la tele. Cualquier cosa. Nada más me echas un grito.